Este es un saludo de amor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Yung saludo nanggaling sa Church ng La Luz del Mundo, totoo at saka walang sinungaling. Saludo para sa lahat. Llegando hasta ustedes en aquellos lugares de Filipinas. Un miembro de la iglesia que llaman miembros Iglesia de Dios Internacional en Brasil fue a la iglesia y vio al pastor y promovió un debate. Primero hindi conversation ng tawagin ng bahay ng Panginoon Diyos na miyembro ng Diyos ng internasyonal. Primera aclaración. No son la Iglesia de Dios que existe con ese nombre. Iglesia de Dios simple, sin ponerle nada más. La Iglesia de Lee Soriano, él inventó un nombre llamado Miembros Iglesia de Dios Internacional. Ese nombre no está en la Biblia. Y él le tuvo que añadir por causa de que ya está registrado el otro nombre. Y hay nombre Iglesia de Dios Pentecostal, hay nombre Iglesia de Dios del Séptimo Día, hay nombre Iglesia de Dios de la Profecía. Él le añadió miembros Iglesia de Dios Internacional, algo que ni gramaticalmente es correcto. Nawala sa Biblia yan. Yung sinasabi lang, na sinasabi ng pangalan, es que no pueden usar un nombre que ya está registrado. Na hindi pwedeng gamitin ang pangalan na nakarehistro na. Entonces le añadió lo demás. So, ang gawain natin, no es nombre, sino una referencia, reference. Hindi pangalan, sa tao, Iglesia de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia de los Gentiles, Church ng mga gentil natin, y otras formas más, o mga kung ano pang iba, pero nunca miembros Iglesia de Dios Internacional. Hindi pwedeng gamitawagin ng member ng Church Internacional. Eso no está en la Biblia. Desde Brasil, llegando hasta ustedes con una invitación. Autorizado por el pastor o el maestro o el señor Eli Soriano. Y el debate era muy importante, se tenía que hacer muy bien. Hizo un acuerdo firmado por Eli Soriano delante de notario, en el cual se aclaraba que no se debía de editar el video y que debería de cuidarse que se pasara en televisión e internet muchas veces, sin importar el resultado. Al terminar el debate, el señor Eli Soriano lo puso privado. Y privado quiere decir que ahí está, pero que no quería que lo vieran las demás personas. ¿Por qué? Pangalawa. Al declarar que no hay apóstol en la tierra en este tiempo, na mag-declare siya na walang apóstol itong oras na to, dito sa lupa, era necesario que declarara quién lo envió. Na kailangan natin i-declare natin yung kung sinong nag-declare na siyang nagpadala rito. Su posición era demostrar que no hay apóstol de Dios en la tierra. Y la nuestra era que sí hay apóstol de Dios en la tierra. Una pregunta relacionada al tema es, si no hay apóstol de Dios en la tierra, ¿quién
lo envió a usted. Romanos 10:15. Romanos 10:15. Nadie puede predicar si no es enviado. Walang mag-preach na kung walang nagsugo, nagutos sa kanya. Cristo enviado de Dios. Si Cristo ang pinadala siya ng Panginoong Diyos. Y los apóstoles enviados de Cristo. Yung mga apóstol ay yung pinadala ni Cristo. Y los maestros, pastores y evangelistas enviados de los apóstoles. Maestros, teachers. Yung Panginoon pinadala ng Diyos dahil siyang master. Deben de ser enviados de los apóstoles. Siya ang pinadala ng apóstol. En Romanos capítulo 10, verso 15, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Esa pregunta del apóstol Pablo obliga a alguien que predica confesar quién es el que lo envió. No pudo responder quién lo envió. Hindi niya masagot kung sino nagpadala. Él dice que el conocimiento o el saber le da permiso. Sinabi niya kung sino nagpadala ay siyang kung siyang may nagpadala ng permiso sa kanya. Entonces Cristo, con darles conocimiento, no necesitaba darles autoridad. So, sino nagbigay ng authority sa kanya? Solamente les hubiera dado conocimiento. Siya lang nang nagbigay ng knowledge sa kanya. Porque con el conocimiento ya pudieran predicar. Por el knowledge. Yung knowledge, siya ang nagbigay. Pero no, Cristo lo que les dio fue autoridad. Pero hindi, dahil yung binigay ni Jesus Cristo, yun ang authority. Y los envió. Siyang pinadala. Hubo un silencio, hubo un enojo, y terminó por decir, no contesto. Cuando después del tiempo contestó, dijo, es que el saber le da uno el permiso para predicar. Si así fuera, Jesucristo solo les hubiera dado conocimiento a sus apóstoles, pero Jesucristo les dio autoridad, les dio poder aún para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Les quiero decir, sí hay apóstol de Dios en la tierra. Su nombre es Naasón Joaquín García. Mayroon ngayong apóstol dito sa mundo na yung pangalan niya ay Naasón Joaquín García. Gracias a Dios con poder. Salamat sa Panginoon Diyos dahil pinadala rito siya. Que se lo ha dado Cristo. Na binigay ni Jesus Christ. Dios es el mismo y no cambia. Yung Panginoon Diyos ay mag-iisa lang, hindi magpalit. Y sus frutos están dando testimonio de ser un verdadero enviado de Dios. Este video que estoy grabando es para que también en Filipinas conozcan lo que está pasando. Ya son muchos días de que el debate se llevó a cabo y nosotros seguimos firmes en lo que se habló en ese debate. Pangatlo. Abraham fue un hombre de fe. Si Abraham, yun siyang may paniwala. Todo en su vida muestra esto. Lahat na sa buhay niya, sa pagkataon niya, pinakita niya. Su obediencia aún para sacrificar a su hijo. Na mag-sacrifice niya para sa anak niya. Pero Dios lo impidió. But yung Panginoon Diyos kinuha siya. Para caminar por el desierto. Parang siyang maglakad hanggang mapunta sa desierto. Para enseñar a sus hijos. Parang maituro sa mga anak. Y para dar a Dios lo que le corresponde. Naibigay sa Panginoon Diyos ang gusto niya.
por un hombre mayor que él, llamado Melquisedec. Yung para ibigay sa taong pangalan ay Melquisedec. Sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote ng Panginoong Diyos. Nadie se lo pidió. Walang naghinto sa kanya. Si Abraham hindi niya binigay yung tithes sa kapilitan. Ni por ley ni por orden, mandato. O sa law o sa orden niya. Abraham fue un hombre de fe. Toda su vida la vivió por fe. Salió de su tierra y de su parentela, obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba. Por fe intentó sacrificar a su hijo, aunque fue estorbado por Dios para que no lo hiciera, pero él estaba obedeciendo por fe. Todo lo que hace Abraham lo hizo por fe, y eso le gana el nombre de padre en la fe. Vemos nosotros que cuando él dio los diezmos, no era algo que se acostumbraba, no era algo natural que se hiciera, sino que él, al ver al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, le entregó todos los diezmos. No era por ley, que vino 430 años después de la promesa. Eso fue hasta el monte Sinaí. No era por una orden o un mandamiento, ni porque Melquisedec le haya pedido nada. Él lo hizo por fe, y eso es una justicia de la fe. Claramente fue por fe. Claro, nanggaling sa faith lang ng tao. Por eso se le llama padre de la fe. Kaya tinawag siya ang father sa faith natin. Tatay sa faith. Un saludo a todos los que hablan el lenguaje de Filipinas. Un saludo por lahat ng magsalita ng Tagalog. Son tantos los temas donde está errado el isoriano. Piensen que alguien se puede salvar sin Jesucristo. Na si el isoriano, ang lahat ng mga pinasabi niya ay mali sa Bible. Dice que Jesucristo no se necesita para ser salvo. Na sinabi niya na kung sinong that Jesus Christ is not necessary to be saved. Sabi niya na hindi natin kailangan si Jesus Christ na ma-save tayo. Jesucristo en San Juan 14:6 dice, "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí." Que personas se pueden salvar sin Jesucristo. Na sinasabi niya na masasalba tayo kahit wala si Jesus Christ. Ibig niya sabihin, hindi natin kailangan si Jesus Christ. Pero Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. But sinabi ni Jesus Christ na walang mabuhay na wala kung wala ako. En San Juan 14:6, sabi ni Jesus Christ, ako yung faith, ako yung sundin nyo, ako yung totoo. Nadie viene al Padre sino por mí. Na kung wala ako, wala rin kayo. Que ya no hay milagros. Se acabó el poder de Dios para hacer los milagros. Que eso solo eran al principio en la iglesia. Dios sigue siendo el mismo. Y si confiamos en Él. Sabi ni el historiano na wala na daw mga milagro nangyayari. Pero Cristo dijo que los creyentes en Él los harían. But kung sabi ni Jesus Christ, kung sino sa kanya naniniwala, ay makikita nila yung Marcos 16:17. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas.
Itong signal na to, kung sino naniniwala sa kanya, sa pangalan ko, sabi niya, ay mawawala yung mga demonyo. Hablarán nuevas lenguas. Na magsalita silang panibagong salita. Que el Espíritu Santo dice, Eli, que no es para este tiempo. Contradiciendo la palabra de Dios, Cristo dijo que se iba a derramar el Espíritu Santo como una promesa de Dios. Y en Hechos 2:36 al 38, dice el apóstol Pedro en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que Dios llamare. Eli Soriano dice que el Espíritu Santo no es para este tiempo. He says that for this time is not. The Holy Spirit is not for this time. Sabi ni Eli Soriano, at itong oras na to, ay wala daw mga Holy Spirit. O sea, para todos los que el Señor llame, es esa bendición de recibir el Espíritu de Dios. Na itong oras na to. Y Cristo dijo, sabi ni Jesus Christ, que es la promesa de mi Padre. Yan ang promise ko sa tatay ko. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, sabi ni Pedro ganito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Repent and be baptized each one of you. Na bawat sa atin ay dapat magpabinyag. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sa pangalan ng sa Jesus Christ, parang matanggal ang mga kasalanan natin. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Na matanggap natin ang galing sa Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Dahil bawat sa atin, ayun ang promesa sa atin. Y para vuestros hijos. Para sa mga anak. Y para todos los que están lejos. Kahit saan man tayong malayo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando parang dumating si Panginoong Diyos na tawagin tayo. O sea, todos los que son llamados de Dios tienen esa oportunidad. Na lahat na tinawag ni Jesus Christ ay mayroon silang opportunity. No Espíritu Santo, no hay entrada en el reino de Dios. Kung walang Santo, walang di tayo makapasok sa Jesus Christ. Que el apóstol Pablo dice que cuando llegue lo perfecto se quitarán cosas. ¿Tú crees que ya llegó lo perfecto? Perfecto no es el libro. Lo perfecto es la venida de Cristo. Cuando venga Cristo, ¿para qué vas a creer la fe? Y si tú crees que ya sucedió, por eso estás sin fe y no puedes creer en los milagros de Dios. Por eso dices, las lenguas ya se quitaron. Por eso vives como vives, porque el conocimiento se iba a acabar y no lo tiene. Y no lo tiene porque no comprende las Escrituras, porque no fue enviado. Que Dios los bendiga. Enseguida están los datos para que ustedes se comuniquen con nosotros. Esta es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, con su nombre original desde la Biblia y hasta el día de hoy, y que pueden contactarnos en los métodos que están ahorita apareciendo en la pantalla. Este es Carlos Montemayor, que con mucho amor les digo, acerquémonos a Dios para alcanzar la salvación. La iglesia del Señor no hace pleitos, no hace circos, no se burla de la palabra de Dios, no usa cornetas y matracas para con el ruido opacar a quien hable. La iglesia del Señor es el Espíritu de Dios el que nos mueve a hablar. Que Dios los bendiga y espero saber pronto de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y nosotros queremos entrar con Cristo. Bawat isa sa atin,
naniniwala sa kanya ay makapasok tayo ng gusto natin. Vamos a poner los contactos por si quieren comunicarse con nosotros. Kung gusto kayong mag-contact, open kayong mag-contact kung sino ang gustong kumontak sa atin. Dios los bendiga. God bless you. Bawat isa sa atin. Dios te pague, hermano. God pay you, brother Vic. Amén.